Its objective was and remains today to promote the most innovative ideas and best practices in sustainable design and construction. The Foundation has supported best practice in many ways over the years, including the flagship Wholesome Awards. La Fundación ha apoyado y compartido las mejores prácticas de diferentes formas a lo largo de los años, entre las que se incluyen los emblemáticos Wholesome Awards. Today we are here to celebrate some of the winners of the Next Generation category of the last cycle of the Wholesome Awards. Due to COVID, the prize handover has been delayed several times. We are therefore very happy to finally celebrate the winners living across the Americas here in person today. Debido a la COVID, la entrega de premios se ha pospuesto en varias oportunidades. Por ello estamos hoy muy felices de finalmente poder estar aquí en persona para celebrar a los ganadores de toda América. Before I ask one of the esteemed jury members to join me on stage, I would like to take a moment to pay my respects to my predecessor and founder of the Wholesome Foundation, Mr. Edward Schwartz. Antes de pedirle a una de las estimadas miembros del jurado que me acompañe en el escenario, me gustaría tomarme un momento para presentar mis respetos a mi predecesor y fundador de Wholesome Foundation, el señor Edward Schwartz. Eddie passed away unexpectedly earlier this month after 18 years of service to the foundation. Falleció inesperadamente a principios de este mes, luego de 18 años de servicio a la fundación. We would not be here today without him, and I therefore dedicate this ceremony to Eddie. Estaríamos hoy aquí de no ser por él, y por ello quiero dedicar esta hermosa ceremonia a Eddie. I now invite Loretta Castro to join me. Ahora invito a Loretta Castro a subir al escenario. Loretta is design director and founder of Taller Capital, professor of architecture, Universidad Nacional Autónoma de México, and head of the Wholesome Awards jury for the Latin America region in 2020. Loretta es directora de diseño y fundadora de Taller Capital, profesora de arquitectura de la Universidad Nacional de México en Ciudad de México y directora del jurado de Wholesome Awards para la región de Latinoamérica en 2020. Loretta, can you please say in a few words why the Wholesome Awards are important for you? Loretta, ¿podrías comentarnos en breves palabras por qué los Wholesome Awards son importantes para ti? Muchas gracias, Laura, por la presentación y muchas gracias a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Fundación Wholesome por haber traído a todo este grupo a Córdoba y por recibirnos en este recinto que además estamos inaugurando. Y bueno, contestando a tu pregunta, para nosotros ha sido muy importante haber recibido el premio de Wholesome porque significó de alguna manera dar lugar a un proyecto que era innovador en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, era algo que no se había hecho antes y que sin el apoyo del premio hubiera sido imposible ponerlo en marcha. Y la manera en la que estamos haciendo este tipo de proyectos, que ahora ya son varios, ya no es nada más ese primero, sino que han tenido secuelas, realmente se pudo justificar y se pudo dar credibilidad gracias a que hubo un equipo y un grupo, unos jurados y unos profesionales completamente acreditados que justificaron que esto tenía viabilidad, ¿no? Entonces, ha sido una manera de transformar casi la forma en la que se hace, en la que hacemos espacio público en la Ciudad de México. Okay, so Loretta, we will now start to mention the winners. Excelente. Bueno, pues el día de hoy estamos celebrando 8 ganadores de los proyectos de los Lafarge Wholesome Awards Next Generation. Y es un honor que todos estén aquí, la mayoría, la gran mayoría, que hayan podido viajar desde toda América para poder recibir este premio. En primer lugar, vamos a presentar el cuarto lugar del premio North America Wholesome Awards Next Generation.
According to the WHO, urban air pollution is the greatest environmental risk to human health. The aim of the project Pure Inhale is to improve air quality by means of multifunctional plant-based air cleansing systems. These systems metabolize air pollutants and thereby help clean the air. They reduce the need for HVAC systems in buildings. They also reduce the energy consumption of buildings and promote human health. Pure Inhale wins the Wholesome Awards Next Generation 4th Prize North America. The prize goes to Phoebe Mankiewicz, PhD student at Yale University for Ecosystems in Architecture. The awards jury is impressed by the integration of vegetation into a convincing modular system. They see the advantages of the project in its healthy effects on people and in ecological sustainability. Pure Inhale represents a significant contribution to sustainable construction. Le pido amablemente a Phoebe Mankiewicz que se acerque al escenario a recibir su premio. Muchas gracias, Phoebe. A continuación, nombramos al cuarto lugar de los premios Next Generation Wholesome Awards de Latinoamérica. Invitamos, bueno, sorry. Southeastern Bogotá has suffered from illegal mining and informal housing construction for many years. Within the hills of this area is Entre Nubes Ecological Park, home to a wide variety of endemic fauna and flora. Here, the project Protective Canopy proposes the construction of a botanical pavilion that recalls the natural silhouette of the mountain. The structure of the lightweight building consists of steel cables attached to opposing quarry walls. Vertical ties anchored to footings lend stability to the tensile structure, which is covered with a translucent polymer cushion layer. The pavilion accommodates plant species essential to the Colombian ecosystem. Pedagogical and recreational areas alternate along the sequence of paths and squares. The greenhouse becomes a public educational facility. Protective Canopy wins the Wholesome Awards Next Generation 4th Prize, Latin America. The prize goes to Lina Valencia Lozano, Juan Muñoz Daza and Jon Salazar Ruiz, students of architecture at the University of Valle in Colombia. The awards jury is fascinated by this determined yet gentle architectural gesture intended to mend a wound in the landscape inflicted by mining. It also recognizes the goal of protecting biodiversity while creating an educational resource for Bogotá. Protective Canopy represents a significant contribution to sustainable construction. Invito a Lina Fernández Valencia, a Juan Camilo Muñoz y a Janer Salazar Ruiz a que me acompañen a recibir el premio por su proyecto. El tercer lugar de los premios Next Generation Wholesome Awards Latinoamérica. Plaza Merced 2000 is a building in one of the oldest commercial areas of Mexico City. Only 20% of it is being used, and it is scheduled for demolition. The project Improving Market calls for renovating the building and using it to its full capacity.
the proposal also aims to minimize the building's carbon footprint. It does so by retaining the existing structure, using recycled materials, and employing optimized energy and water management. Various stakeholders are strategically located throughout the building to create circular processes of collaboration based on shared interests. The new architectural design gives the dilapidated building a new identity. It is converted into an open and dynamic facility that mixes commercial, educational, and leisure uses. Improving Market wins the Holcim Awards Next Generation Third Prize Latin America. The prize goes to Pablo Golden Markovic, architect and student at the Higher School of Economics in Moscow, Russia. The awards jury considers the co-mingling of commercial and cultural uses a proactive solution to promote community interaction, social inclusion, and to integrate informal economy into the formal sector. Moreover, the recycling approach is considered a great asset of the project. Improving Market represents a significant contribution to sustainable construction. Un proyecto bien complejo que además todos los días nos cuenta Pablo los esfuerzos que hace para ponerlo en marcha y un gusto invitar a Pablo Golding a que me acompañe a recibir su premio. A continuación, tenemos el segundo lugar de los premios North America Holcim Awards Next Generation. The firing of conventional bricks requires high temperatures and great amounts of energy. The aim of the project Off the Wall is to develop alternative, sustainable building materials for wall veneers and insulation. The masonry elements are made from reclaimed cement kiln dust and agro-industrial byproducts such as corn stover. Fish processing residue serves as a natural binder. Depending on the type of fiber, the blocks have different colors, weights, and textures. The production method requires little energy. Off the Wall wins the Lafarge Holcim Awards Next Generation Second Prize 2020 North America. The prize goes to Daniel Gonzalez and Noor Shaikh, master students in sustainable management at the University of Waterloo. The awards jury applauds the elegant way agro-industrial waste is repurposed and is convinced that such byproducts are suitable for a niche market. The blocks can be made using a wide range of natural fibers, which allows production to be adapted to different regions of the world and promotes the use of local resources. Off the Wall presents a significant contribution to sustainable construction. Invito a Daniel González a que suba al escenario a recibir su premio. All alone, I watch you watch her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you never noticed? Ahora regresamos a Latinoamérica para presentar el segundo lugar de los Next Generation Holcim Awards. Subject to recurrent extreme and sudden downpours, 60% of the city of Resistencia, Argentina, is flooded in less than an hour. Fluid Buffer proposes a system to mitigate such flooding.
it reinterprets the concept and role of water infrastructure in the urban context, offering sustainable solutions using a system of catch basins. So-called social hydric platforms are conceived to fill large urban voids throughout the city. They are meant to serve as facilities for cultural, sports, recreational, and civic activities. Depending on the water level, the platforms can be used in different ways. Besides being used for such activities, the facilities are also designed to capture, store, conduct, and retain stormwater, employing a natural treatment process. A green belt forms a transition zone between the water facilities and the adjacent urban fabric. Fluid Buffer wins the Holcim Awards Next Generation Second Prize, Latin America. The prize goes to Jimena Ponce Abba, Maria Rosario Ruiz Cabello, and Maria Florencia Ruiz Cabello, students of architecture at the University of Córdoba. The awards jury is impressed by the multidisciplinary approach of this proposal, ranging from architectural and landscape design to hydraulic engineering. The playful character of the water basins, which change their configuration depending on recent weather patterns, is considered a clever and interesting intervention. Fluid Buffer represents a significant contribution to sustainable construction. Invitamos a Jimena Helen Ponce Abba, María Florencia Ruiz Cabello y María Rosario Ruiz Cabello a que nos acompañen a recibir su premio. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what feels up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. Laura, pues es momento de entregar el primer lugar, los primeros lugares. Sí. So to hand over the first prizes, I would like to invite Oliver Oswald, head of Latin America for the Holcim Group, and Christian De Dieu, who's CEO of Holcim Argentina, to join us on stage. Sí, y para entregar estos premios, me gustaría invitar al escenario a Oliver Oswald, director de Holcim Group Latinoamérica, y a Christian De Dieu, CEO de Holcim Argentina. En primer lugar, echamos un vistazo al primer premio de la región Asia-Pacífico. Koli Wadas are indigenous fishing villages in Mumbai. These communities have been marginalized and are in danger of losing their identity and space within the city. This project aims to rehabilitate Mahim Koli Wada by providing new infrastructures to be developed in partnership with the community. The project focuses on four intervention zones from the shoreline to the urban front. In the first zone, new jetties and farming areas along the shore will support fishing activities. Next, new storage areas for equipment and a recycling center are provided. A connecting zone facilitates seafood processing, workshops, and community functions. The final zone includes a community kitchen, market, and plaza. The project also supports the recovery of the mangrove ecosystem in the Miti River. This will reduce the risk of flooding. Recovered Foreshore wins the Holcim Awards Next Generation First Prize, Asia Pacific. The prize goes to Soledad Patiño, architect in the Graduate School of Design at Harvard. The awards jury is convinced that this project will give Mahim Koli Wada new social and economic significance. With this upgrade, many residents will no longer need to commute long distances within the city. Recovered Foreshore represents a significant contribution to sustainable construction. Y creo que faltó decir que Soledad es egresada también de la FAUD,
Entonces, un fuerte aplauso para Soledad. Bueno, ahora vamos a presentar el primer lugar ex aequo de los Next Generation Holcim Awards de la región de Europa. Population growth is increasingly causing a shortage of living space in cities such as Brussels. Urban densification is becoming more and more important. The project Transforming Collectivity proposes an upgrade of the social housing infrastructure. The concept is based on the principle of sharing and is both space and energy efficient. The buildings offer an expanded variety of apartment typologies, covering the needs of every size of household. Personal living space is minimalized in favor of spaces that can be shared, such as kitchens and living areas. This approach increases the usable space per resident. At the same time, it reduces overall space usage and energy consumption through intensified use of collective spaces. People with heightened protection needs are socially supported through the concept of sharing. The project explicitly focuses on pregnant women and single mothers. Transforming Collectivity wins 1 out of 4 Holcim Awards Next Generation Prizes Europe. The prize goes to Anik Keosian, Mexican architect with a Master in Architecture and Urban Design from KU Leuven. The jury commends the maturity and pragmatic nature of the project. It addresses 2 core sustainability issues: the reinterpretation of existing structures and the promotion of social sustainability. The resulting architecture is very convincing. Transforming Collectivity represents a significant contribution to sustainable construction. Un honor invitar a Anik Keosian a que nos acompañe a recibir su premio. Por último, no menos importante, es un placer compartir el primer lugar de los premios Next Generation Latinoamérica Holcim Awards. The riverside residents of Manaus live in a treacherous flood zone. The project Buoyant Housing proposes an appropriate form of social housing for the area, inspired by the traditional stilt and floating house typologies. The complex includes quality housing and a community center for cultural and leisure activities to strengthen social cohesion. The complex is organized on 3 levels: a primary floating level mainly used for fishing and leisure activities, a second level for collective commercial and cultural uses, and a third level for apartments. The complex will be built on locally sourced materials. The project makes the best use of available natural resources.
rainwater is harvested and reutilized. Cross ventilation is used to enhance indoor comfort. Boyand Housing wins the Wholesome Awards Next Generation First Prize, Latin America. The prize goes to Daniel Gregorio, architect from Sao Paulo. The awards jury applauds the quality of the project, sensitive to the climate and coherent with Amazonian culture. The jury also highlights the attention paid to water treatment, which indicates keen awareness of ways to minimize environmental issues linked to water pollution in the area. Boyand Housing represents a significant contribution to sustainable construction. Invito a Daniele Gregorio a que suba al escenario. Y además contarles que Daniele fue seleccionada como una de las tres ganadoras de la beca Wholesome in Practice y la estará ejerciendo desde el año pasado hasta el 2023. Pasa, Daniele. Y solamente quiero agregar que es un gusto que los tres lugares primeros de Europa, Asia Pacífico y Latinoamérica son mujeres latinoamericanas. Así que, bravo por las arquitectas. Muchas gracias, Loretta. So, congratulations to all of the winners here today. And a very big thank you again, Loretta, for heading the LATAM jury for the Wholesome Awards. So we're now very excited to kick off the next phase of this ceremony today. I invite Monica Bertolino, Senior Professor at the FAUD UNC, to join Alejandro Aravina, partner and founder of Elemental in Chile, Pritzker Prize winner, and board member of the Wholesome Foundation for Sustainable Construction. Ahora estamos muy felices de pasar a la siguiente etapa de esta ceremonia. Invito a Mónica Bertolino, profesora senior en la FAUD UNC. Bueno, muy impresionante la entrega y esta ceremonia, la entrega de premios y los premios en sí. Y un honor, evidentemente, que se haya celebrado esta ceremonia justamente en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Y al mismo tiempo un honor tener presente a Alejandro Aravena, quien acaba de recibir su doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por haber venido y bueno, por supuesto, es un honor en todos los sentidos para nosotros y espero también sea para vos recibir esta distinción. Muchas gracias. Sí. Y felicitaciones. Es bien impresionante ver
gente de México estudiando en Rusia, haciendo proyectos acá, en Asia Pacífico, trabajando. O sea, me parece que no es casualidad, no solo una cierta valentía que hay que tener para poder ir a trabajar en otros lugares, pero también que los problemas de sostenibilidad no tienen fronteras, no se pueden arreglar en un solo lugar, o lo enfrentamos todos al mismo tiempo o no avanzamos ni un milímetro. Me parece que es muy representativo de la naturaleza del problema esto de que haya que enfrentarlo de manera global, así que felicitaciones a todos los ganadores. Sí, justo te iba a preguntar, vos que has recibido también esta distinción en 2011, un premio Holcim en 2011, si notás alguna diferencia, o más que diferencia, a lo mejor alguna profundización en las tendencias, bueno, de alguna manera has comenzado a dar una opinión, pero si notás algún cambio en general, digamos, en cuanto a algo que se pueda censar como tendencias generales que de alguna manera pueden estar capturadas aquí con estos premios. Quizás el sentido de urgencia, ¿no? O sea, porque a la variable de qué es lo que hay que hacer, se le suma cuándo habría que hacerlo. Y ese cuándo estamos atrasados. Y quizás esa sea la gran diferencia entre el 2011 y ahora, que hay una conciencia generalizada, hay un acuerdo transversal de que esto es urgente, no tiene posibilidad de ser pospuesto. Lo voy a tratar de conectar con cosas que uno ve que pasan recientemente. Chile está discutiendo reescribir su constitución, se vota el 4 de septiembre. Uno de los cuatro grandes atributos que tiene es por el medio ambiente, es por el tema del agua, es por el tema de ecológico. O sea, eso no sé si hace poco habría entrado como un eje central en una discusión constitucional. Y eso creo que refleja, de nuevo, más allá del qué, el que hay una urgencia para responder. El tema este de, cuando fue el 2011, el proyecto de reconstrucción de constitución después de terremoto y tsunami el 2010, claro, nuestra respuesta a ese proyecto era que frente a amenazas geográficas, respuestas geográficas. La escala y magnitud de una masa de agua que no es una ola grande, ¿no? Un tsunami es una masa de agua que se mueve a 800 kilómetros por hora y que cuando se acerca al continente compensa con altura la disminución de velocidad. Y en ese momento Chile en general está muy bien preparado para resistir terremotos. Hay una normativa que es muy fina en el sentido de, habiendo tomado la normativa japonesa, si simplemente hubiera exigido resistencia a las estructuras, serían tan caras que nadie cumpliría la norma. La inteligencia de la norma chilena antisísmica es que permite que una estructura se rompa pero no colapse. Eso significa que para liberar la energía que le entra por medio de un terremoto, la libera rompiéndose, pero protege vidas humanas. Eso implica que el costo de la estructura es cumplible si una norma lo exige, y por lo tanto todo el mundo sigue esa norma. La cantidad de víctimas por terremoto en general fueron muy bajas. Pero lo que no estábamos preparados era el tsunami. Aun cuando siempre el terremoto del 2010 fue 8,8 en la escala Richter. Siempre a esas magnitudes hay un tsunami asociado y sin embargo, aun cuando todos sabíamos, como que nadie sabía. Y la discusión en Chile de cómo se hacían después de eso ciudades resistentes a tsunamis tenía en las regiones de al lado todavía gente que creía que era por medio de infraestructura pesada, o sea, muros de protección y de construcción que desde un punto de vista económico y político, grandes contratos, una sola gran empresa, lobby muy fuerte de la industria de la construcción para hacer infraestructura pesada. Exactamente un año después vino el terremoto de Japón, el 2011 en marzo, que demostró que no es posible resistir la fuerza de la naturaleza. O sea, muros de infraestructura de 10 metros de alto, claro, a la primera parte de la masa de agua se devuelve, pero la próxima pasa por encima acelerada,
Y por eso que la intuición del proyecto de constitución, que era que no hay manera de resistir la fuerza de la naturaleza, sino que en el mejor de los casos uno puede aspirar a disipar la energía, que es el mismo principio de la normativa antisísmica, disipa energía, que eso tenía que hacerse por medio de un medio natural, porque la magnitud de la fuerza que entraba era natural. Y esa idea era la introducción de un bosque entre la ciudad y el mar, que introdujera caos en las partículas del agua, tal que ese desorden ayudara a disipar energía. Bueno, eso es una operación por definición de sustentabilidad, porque es entender cómo funciona la naturaleza para tratar de proteger vidas humanas. Creo que eso no sé si era demasiado entendido en ese momento, tanto es así que las otras ciudades discutían otras cosas. Hoy en día casi no habría que explicarlo. Creo que no es menor la cantidad de... ¿Quién comentaba? Loreta decía recién que se junta con... que tiene que todavía explicar su proyecto. La cantidad de energía que inviertes en convencer a alguien de un proyecto es suficientemente difícil la pregunta. Uno querría ahorrarse el tiempo y dedicárselo al proyecto mismo, que es muy difícil de hacer. Y yo creo que premios como los Holcim lo que ayudan es a hacer un atajo. Hay un entendimiento, una base común, que te ahorras varias reuniones si es que está compartido el tema de sustentabilidad, el desafío que tenemos y la urgencia que hay, para que luego la dificultad se desplace al problema mismo, que ya es suficientemente difícil, y en ese sentido el conocimiento es el recurso más escaso. Me parece que aquí lo que hemos visto es una enorme cantera de conocimiento para preguntas relevantes. Sí, sin dudas... La conciencia, esto que apuntas de la emergencia, es algo que se ha ido profundizando, por suerte. Y no solamente por las catástrofes, como vos señalás, ¿no es cierto?, catástrofes geográficas, también por las catástrofes humanitarias, que siempre están asociadas a las catástrofes geográficas, o como la reciente pandemia, ¿verdad?, que ha puesto como crudamente en evidencia problemas que ya estaban, que no existían, sino que problemas que ya existían, más nuevos. Y que en ese sentido, como apuntas, estos organismos, premios, y todo lo que se haga en favor de agendar precisamente estas condiciones de urgencia, sin dudas tienen un impacto altísimo. Sí, recuerdo bien este proyecto que estabas mencionando de Constitución. Sin duda ese momento fue atroz, del 8.8, y el tsunami, efectivamente las soluciones siempre apuntaban a barreras. Conocemos muchísimas ciudades que tienen, en Estados Unidos también, barreras, digamos, para contener Porto Alegre, todas con distintas condiciones frente al mar, pero siempre condiciones litorales, ¿no es cierto?, litoraleñas. Y esta respuesta de entender la geografía como parte de la solución, brindar respuestas en el camino mismo de la geografía, es algo... si bien no nuevo, porque debiera de ser así, la interdisciplina ayuda a ver estas cosas. Esto es otro aspecto que creo interesante de preguntarte, del trabajo interdisciplinar. No está difundido, no está internalizado. No está internalizado que hay interafectaciones dentro de los sistemas naturales. Y encima nosotros, como humanos, no nos sentimos parte del sistema natural. Del sistema ecológico general. Entonces eso ha producido como un desfasaje de la comprensión de todo y por cierto, en esto de muchísimo tiempo, como vos bien decís, de gestión. Entonces todo lo que contribuye a los atajos será útil. Te iba a preguntar entonces por la incidencia de las de los procesos interdisciplinares en este sentido. Pienso que has hablado de esto, incluso, vamos a acotar más,
incluso los procesos participativos. Porque es interesante puntualizar esto, ¿verdad? Que le corresponde a cada uno. Claro, yo creo que lo que está en el fondo de lo que estás preguntando es que hay fuerzas grandes que en primer lugar tienen que ser identificadas, y una vez que están identificadas es mejor estar de acuerdo con ellas, porque son muy grandes. Y esas fuerzas no solo son las naturales o las geográficas, a veces está la fuerza de la costumbre, las fuerzas sociales, los fenómenos, incluso a veces emocionales, que hay que identificar como parte de la pregunta. Esto creo que es parte de por qué es difícil hacer un proyecto, porque el rango de fuerzas que informan la forma de un proyecto va desde cuestiones medibles, concretas, tangibles, como presupuestos, plazos, leyes, a cuestiones intangibles, simbólicas, emocionales. Todo eso forma parte de la pregunta que luego haga sentido a una determinada sociedad. Si haces un proyecto que no sintoniza, que no está en la misma longitud de onda de una determinada cultura, es probable que ese proyecto luego carezca de sentido. Nombraste la pandemia y los procesos participativos. Yo creo que lo que eso tiene en común, o de las cosas que la pandemia hizo evidente, siempre, claramente existían de antes, pero que fue muy evidente, y un ejemplo, no sé si habrá sido en Argentina así, pero en Chile había dos recomendaciones muy básicas: lávese las manos y quédese en casa. Bueno, hay un porcentaje enorme de la población que, aunque quiera, no tiene agua corriente y no tiene casa. O sea, quiero decir que la pandemia, cuando se dice que fue una cosa de vida o muerte, o cuando la arquitectura no puede dotar servicios básicos o una vivienda, bueno, es literal, no es un decir. Y en ese sentido, lo que la pandemia tuvo es que el otro, los otros, eran una amenaza. En los procesos participativos hay algo de eso también, diría yo, que se tiende a ver desde la autoridad o desde los técnicos a las personas como una amenaza. No, mira, si abro el proceso y pregunto, más caro y más lento, automáticamente. O incluso más friccionado, al final no nos vamos a poner de acuerdo, no se hace nada. Es mejor cerrar el proceso y hacer algo. Por antiintuitivo que sea, y voy a solo a referirme de todos los procesos participativos que hemos hecho, de nuevo al de Constitución, porque me parece que es el que ya está iniciado. Ese es un proyecto que, al propósito de la urgencia, se propuso entregar una propuesta de reconstrucción a los 100 días del terremoto. La manera de administrar esos 100 días, y aquí quizás una idea que puede resonar, cuando uno tiene una catástrofe de esa magnitud, y puede ser natural, a veces puede ser social, uno querría, por mucho que sea un cliché, que esa catástrofe, ese desastre, sea entendido como una oportunidad de cambiar cosas que en circunstancias normales nunca te habrías podido siquiera plantear. Cuando una ciudad está destruida en un 80%, es muy difícil hacer cambios significativos en ciudad, pero cuando hay un porcentaje de magnitud de esa escala, bueno, uno podría, para que las pérdidas no hayan sido en vano, mejorar cosas que en otras circunstancias nunca habrías podido hacer. ¿Y qué mejor que hacerlo por medio de un proceso participativo, tal que lo que puedas hacer es identificar de la gente cuál es la pregunta? La participación no es para pasarles el lápiz y que te digan qué hay que hacer. La respuesta es el trabajo de un conjunto de profesionales, autoridades. Lo que la gente en primer lugar hace es decir cuál es la pregunta que hay que contestar. Esa es la primera cuestión del proceso participativo, que en vez de ser resistido, y por eso digo que es antiintuitivo, cuando tienes clara la pregunta, el uso de recursos escasos es lo más eficiente que se puede hacer. Voy a nombrar las tres o cuatro variables que tuvo el caso de Constitución. El mandato desde el gobierno central era que la reconstrucción de la ciudad fuera resistente a futuros tsunamis. En el día 20 de los 100 que teníamos, nosotros teníamos levantada en la plaza de la ciudad una casa abierta para que pudiéramos establecer un proceso de comunicación con la comunidad.
que entre otras cosas tenía que identificar cuáles eran las mayores carencias, pero también comunicar cuáles eran las restricciones. Cuando haces participación, una de las grandes amenazas es generar expectativas que luego no vas a poder satisfacer. Por lo tanto, comunicar restricciones y qué se puede esperar y qué no era clave para establecer una relación de confianza con la comunidad, sin prometer cosas de las que luego no te puedes hacer cargo. En el día 20 teníamos, por lo tanto, hecho esta construcción en la plaza principal y empezaron un conjunto de foros, cabildos, que culmina en un proceso de votación de la ciudad completa para priorizar los proyectos. El mandato del gobierno central, como decía, era hacer resistir la ciudad a futuros tsunamis. Pero cuando le preguntabas a una asamblea como esta, te decían, miren, muchas gracias que por esto del futuro tsunami, pero una señora en la primera fila decía, mira, yo he vivido toda mi vida en Constitución, no me acuerdo cuándo fue el último tsunami. Pero todos los años esta ciudad se inunda, porque está mal manejado la cuenca hidrográfica, los canales de evacuación de aguas hacia el río. Si van a hacer algo, entonces resuelvan el problema que todos los años tiene esta ciudad, que es el problema de las inundaciones por lluvia. Otra cosa que aparecía en el cabildo, el espacio público. Mira, esta ciudad puede ser que tenga un desarrollo, ha tenido una mejoría económica, pero hay muy mala calidad de vida, los lugares donde podemos juntarnos son de muy mala calidad. Esa era una intuición que estaba en el aire. Si uno lo medía, había 2,2 metros cuadrados de área verde por habitante en Constitución. Una comuna media en Chile tiene 7 metros cuadrados de área verde por habitante. La recomendación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es 9 metros cuadrados por habitante. Un barrio rico en Santiago tiene 18 metros cuadrados, Londres tiene 44 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces la gente no tiene por qué saber cuál va a ser la respuesta, pero sí te dice que su déficit está en espacio público. Como la manera de resolver la propuesta fue no por medio de infraestructura pesada, sino de un bosque que disipara la energía de la masa de agua, todos esos metros cuadrados sumaron al espacio público de la ciudad y lo elevaron después de la intervención a 6,6 metros cuadrados de área verde por habitante. Pero quizás lo más significativo, y que de nuevo entramos al plano de lo intangible, porque era más difícil de medir, había una expectativa, y que este es un dilema clásico en problemas de urgencia, ¿lo hacemos bien o lo hacemos rápido? Porque parece ser que no se puede hacer las dos al mismo tiempo. Y por hacerlo bien, se entendía que la destrucción de arquitectura patrimonial, estamos aquí en el centro patrimonial, tendría que cuidar que en la reconstrucción se tuviera cuidado con esas casas antiguas que se cayeron. Cosa que sería no solamente extremadamente lento y caro, pero sobre todo, como esta manzana de acá, que es patrimonio de la humanidad, no se sabía, no había ni levantamientos de esas casas antiguas, no están catalogadas las piedras, habría que haber medio que inventar cuál es el patrimonio que se destruyó, que no está registrado. Pero la gente dijo, mire, en verdad, qué pena la arquitectura antigua que se cayó, pero la identidad de esta ciudad, el patrimonio cultural de esta ciudad, no es la arquitectura, es la geografía, es el río. El origen de esta ciudad está en el río. Y ese río está en manos de privados. 16 personas eran dueñas de todo el borde del río. Por lo tanto, si van a hacer algo, cuiden que volvamos a tener acceso democrático al borde del río. Y cuando sumas estas tres capas, un bosque entre la ciudad y el mar, que está en el que mejora los estándares de áreas verdes y que vuelve a rescatar el verdadero patrimonio cultural que era la geografía y no la arquitectura, al día 100 llegamos con proyectos que eran pagables con fondos públicos y privados y sobre todo en un plazo que de lo contrario todavía estaríamos en el diagnóstico tratando de identificar cuál era la pregunta. Por lo tanto, ese proceso de participación entiende que el otro, lejos de ser una amenaza,
es la mejor noticia, es parte de la solución, no es parte del problema. Sí, es notable. También veo cómo, digamos, así como en la estructura resistente, ¿no? En una estructura resistente, la respuesta es acompañar el movimiento, ¿no? Sin llegar a colapsar, sin llegar a... Bueno, se entiende lo que espero, lo que estoy diciendo, acompañar. También la respuesta en este sentido, acompañar la geografía, ¿no? O sea, acompañar el pulso, digamos, el pulso de la naturaleza. Canalizar, quizás también uno podría ponerlo canalizar. Como palabra, ¿no? Que esas fuerzas sí. grandes con las que estás de acuerdo, en vez de resistirlas o sustituirlas o reemplazarlas por otras, las canalizas, y ese puede ser un rol del diseño, ¿no? O sea, el proceso de autoconstrucción en vivienda, no es como yo he estado, yo lo hago, usted no se preocupe, va a ocurrir igual, claro. Pero canalizas por medio del diseño una fuerza que es enorme. La mitad de los metros cuadrados en Latinoamérica están autoconstruidos sí. por las personas. Es una fuerza tan grande que mejor acéptala, pero guíala. Y ese puede ser el trabajo del diseño, que no siempre es la misma acepción del diseño. Otras veces, cuando uno hace un edificio como este, sí, tienes que hacerte cargo de todo, ¿no? Y eres responsable hasta de la última esquina, los materiales y todo. Pero hay otras preguntas de otra escala que no son productos, son procesos. Y en esos procesos es mejor entender que es una energía que juega a favor tuyo si la logras canalizar, y la concepción de diseño es levemente distinta. No, y además, como mencionaba, es decir, mucho está en la sabiduría popular, en la sabiduría que tienen las personas que van a recibir concretamente a lo que te estás refiriendo, entiendo, la autoconstrucción. Bueno, está en el saber de esas personas poder construirla, pero está también en el saber de, en este caso, los arquitectos que están viabilizando y canalizando perfectamente, como vos decís, canalizando precisamente con su expertise esas demandas, ¿verdad? Es decir, haciendo, mejorando la cualidad, mejorando con el saber propio, ¿no? Sumando al otro saber. Aquí hay otro, quizás otro concepto que es importante, que el recurso más escaso en la construcción del hábitat no es el dinero, es la coordinación. Porque esa suma de acciones individuales, por bien intencionadas que sean, no garantizan el bien común. O sea, si uno mira Manhattan, por ejemplo, por cada metro cuadrado de espacio privado hay un metro cuadrado de espacio público. Si sumas todas las calles, las veredas, las plazas, Central Park, la costanera, por cada metro desarrollable privado hay un metro que alguien coordinó y definió de entrada de espacio público. Si uno mira un asentamiento informal, esa proporción cae a menos de 1 a 10. Cada acción individual, incluso bien intencionada, no es capaz de tener esa noción de total y resguardar el bien común. Y en ese sentido, el trabajo de coordinación para esas fuerzas grandes con las que hay que estar de acuerdo es un rol de la arquitectura que es bien importante. ¿Cómo se hace ese diálogo? Con la gente yo diría que aquí hay algunas claves. No es ni vertical de arriba hacia abajo, ¿no? Paternalista, en el sentido, mire, yo sé algo, usted no sabe nada, es analfabeto o está en los márgenes de la sociedad, soy yo el que tiene los conocimientos, por lo tanto yo le digo lo que hace paternalistamente desde arriba hacia abajo. No es ni así, pero tampoco vertical de abajo hacia arriba, culposo, o demagógico o populista, que porque la gente lo dice, entonces lo hago. Aquí es fundamental establecer una relación horizontal que, dado que la pregunta es difícil, requiere convergencia de conocimientos. Algunos conocimientos están en el lado de la técnica o de la profesión, otros conocimientos, como decías tú, están en el lado de la sabiduría popular. Pero la comunicación horizontal de restricciones, no cualquier cosa vale, son algunas cosas que hacen sentido y, de nuevo, probablemente de las cosas más valiosas de la sabiduría popular es que, frente a la escasez de recursos, y vivimos en Latinoamérica y en general en el mundo, en una sociedad donde los recursos son escasos, hay que saber priorizar. Si alguien sabe
cómo hacer uso de recursos escasos son familias que han vivido toda su vida en los límites de la sobrevivencia. Esa priorización, ahí hay una capacidad de decidir qué primero, qué después, qué es más relevante, qué segundo. Y muchas veces eso es antiintuitivo. Y eso es una cantera de conocimiento no formal, pero por la cual ese es un socio que uno querría tener sentado a la mesa el día uno. Pero de nuevo, me parece importante en los momentos que estamos viviendo en Latinoamérica, que si bien se quiere corregir inequidades y verticalidades, asimetrías de poder, esa asimetría de poder no se entienda de una única manera, como de una élite que abusa de una base de la pirámide, sino también que tampoco es el populismo que porque se dice o la gente lo dice, entonces se hace. Esto me parece que es una condición fundamental para fortalecer y responder a esa pregunta que Sarkis hizo en la Bienal de Venecia, ¿cómo vamos a vivir juntos? Sí, qué pregunta también. Hace un rato comentábamos y también vos retomabas esa pregunta, ¿verdad? Que fue tan... que es tan elemental, perdón, elemental, también podrías hablar de esto, como que ha caído en el momento, siempre ha sido justa, esta vez fue justísima, y realmente pone la circunstancia que nos ha tocado vivir a todos en manera junta, en conjunto, también... nos pone a todos a pensar justamente cómo viviremos juntos. Ojalá que tenga una resonancia un poco más sostenida en el tiempo y no sea una pequeña bomba lanzada, digamos, bien acogida por un tiempo, porque estamos todos emocionalmente dolidos o, bueno, con algún sentimiento en relación a todo lo que sucede, pero ojalá que tenga una proyección, ¿no? Que tenga una proyección en el tiempo. A mí me suena que sí, de todas maneras, porque, claro, la pandemia obviamente que hizo esa pregunta, el otro era una amenaza, pero en el caso de Chile, que me tocó ir a hacer una presentación al Pleno de la Convención Constitucional en septiembre del año pasado, la pregunta que Chile se está haciendo en este momento al reescribir la Constitución es exactamente esa. Esa mi presentación, dije, quiero compartir aquí la pregunta de la última Bienal de Venecia, ¿cómo vamos a vivir juntos? Porque el trabajo de la Convención Constitucional es exactamente ese, volver a generar las reglas del juego que nos permitan vivir juntos, porque eso no fue obvio, el 2019 era evidente que eso no estaba siendo sustentable. Cuando una sociedad entera tiene esa pregunta, claro, son de esas preguntas tan, tan simples, claro, pero son simples después de que alguien las dice. Creo que se van a manifestar en muchos ámbitos, en muchos lugares. No es casual que uno lo que miraba en la Bienal en Venecia es que esta pregunta le caía como anillo al dedo a 5 o 6 conflictos así fundamentales en todo el planeta, y era como si se las hubieran diseñado a cada uno de ellos. Creo, a nosotros mismos, el proyecto que me presentamos fue respecto de la convivencia entre el pueblo mapuche y los chilenos. Esa es otra pregunta fundamental de cómo vamos a vivir juntos. Y así, cámbiale los actores, y creo que es... De las preguntas, por lo demás, que a uno no solo le importan como ciudadano, creo que la arquitectura puede hacer una contribución porque, y eso fue así como hice la presentación al Pleno de la Convención Constitucional, porque no es tan distinta de la pregunta que un arquitecto tiene todo el tiempo frente al papel en blanco. O sea, frente a esas decisiones de proyecto que tienes que tomar, la pregunta de cómo va a vivir junto una familia en una casa, un conjunto de familias en un pasaje o en un edificio, o un conjunto de personas en un barrio o en una ciudad, bueno, es siempre la misma pregunta. ¿Cómo vas a traducir a forma y a espacio las condiciones que permitan la convivencia? Claramente uno de los enormes desafíos que tienen nuestras sociedades hoy, mucho más que la pobreza, son las inequidades. Y las inequidades se reflejan en las ciudades de manera muy directa, muy concreta. No es un indicador abstracto, no es un paper, es una experiencia cotidiana
de que algunos sí y otros no. Por lo tanto, la ciudad, de manera muy brutal, en la medida que una ciudad es una sociedad, es inequitativa, bueno, en tu experiencia cotidiana de dónde y cómo vives, se refleja exactamente eso. Pero las ciudades pueden funcionar como un atajo hacia la equidad, porque si identificas estratégicamente proyectos de espacio público, probablemente el más significativo de todo, de transporte público, de infraestructura o de vivienda, puedes mejorar calidad de vida sin tener que depender o esperar casi lo único que uno escucha hablar cuando se habla de inequidad, que es la redistribución del ingreso. Por medio de operaciones en ciudad, se puede hacer este atajo a la corrección de inequidades por medio de redistribución de calidad de vida en plazos relativamente cortos. Sí, eso es muy visible. El transporte público que mencionabas es tan vital como que las personas puedan llegar a sus trabajos, ¿no? O sea, que se puedan mover sin tener que pagar. Y vos mencionabas también antes, es decir, que las actividades puedan ser accedidas públicamente, que se pueda ir a una plaza, la gente que pedía en Constitución, acceder al río. Es decir, como unos derechos básicos que no cuestan dinero, no es el dinero, es la gestión, es la manera en que se ofrecen. Claro, las ciudades se miden por lo que se puede hacer gratis en ellas. A mí una de las personas que le he escuchado que de manera más brillante ha ejemplificado ciertas decisiones es Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, cuando él decía, y este aquí es un público mayoritariamente de arquitectos, él decía, ustedes los arquitectos hacen el trabajo del edificio de la fachada hacia adentro y de la otra fachada hacia adentro, a mí como político me queda decidir qué hago entre una fachada y la otra. Por ese espacio, todos compiten, vienen todos a mi oficina a pedirme, quiero más calles para los autos, y los del transporte público dicen, no, esto es una vía exclusiva para el transporte público, y los de las bicicletas vienen a pelear que sáqueme una franja para la bicicleta, y el peatón también quiere una franja para poder caminar, y los que estacionan autos también, y Peñalosa decía, yo en la Constitución colombiana no he visto que está el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, no está el derecho al estacionamiento. Saco el estacionamiento del tipo de decisiones de a quién yo le entrego los metros cuadrados por los que todos compiten entre arquitecturas. Y si tengo que decidir cómo asignar esos metros cuadrados, la manera es que donde hay más derechos ciudadanos por metro cuadrado, hay mayor derecho a paso. Por lo tanto, un bus que tiene 40 o 50 personas ocupa el espacio que dos o tres sentados en un auto respecto de ese espacio. Ese bus tiene tantas veces más derecho a paso que ese auto, por lo tanto, tienen prioridad. Entonces, no es solo que sea gratis, sino que ellos van a compensar con tiempo esa calidad de vida que no tienen por no ir sentado con aire acondicionado, calefacción o escuchando música en el auto. Ese derecho a paso en el transporte público también opera para las bicicletas porque ocupan muy poco espacio. Pero sobre todo, decía Peñalosa, la ciclovía tiene que ser el lugar donde una persona no le dé vergüenza andar en bicicleta. Y eso de nuevo me parece que son del tipo de decisiones que cuando se comparten todos los ciudadanos tendrán que estar de acuerdo, que si están en el auto y tendrán que bancarse, estar ahí más tiempo que el bus pasando, con gusto uno hubiera decir que pasen porque ahí hay más derechos ciudadanos que donde yo voy, así que por lo tanto tienen todo el derecho a llegar antes. Sí, clarísimo. Alejandro, ¿hay preguntas formuladas por el grupo de ganadores de estos premios? Que las van a ir formulando, entiendo, cada uno, ¿verdad? Bueno. Ya no, sí, no, no se espanten.
De igual, un poco para reformular las preguntas con lo que se ha platicado aquí, quisiera preguntarte un poco, ahorita que mencionabas las reglas del juego, todo este trabajo de mediación, también como de, en otras pláticas has hablado de la consultoría, de la diferencia entre ser consultor o ser autor, y un poco el proceso, proyectos. Quería ver si podías como profundizar un poco más en la parte de mediación, o sea, cuáles serían las reglas del juego para un arquitecto dentro de ese un poco batalla campal que, en las que siempre terminamos, para entender profesionalmente dónde acaba uno, ¿no? Si vuelvo a una lógica de cómo uno distribuye el tiempo de proyecto, ¿no? Porque el proceso creativo puede ser infinito, te dan infinito tiempo y sigues proyectando infinitamente. Hay un artificio que en algún momento te pone un plazo de entrega y tienes que cortar. Por lo tanto, ese tiempo que ahora está restringido, ¿cómo lo distribuyes? Yo diría que la primera parte, no querer antes de tiempo. Por eso me refiero sobre todo en arquitectura, si yo tengo una agenda creativa y estoy esperando la excusa de que alguien me encarga algo para meter eso que quiero construir, eso es tener la respuesta antes de siquiera haber entendido la pregunta. Por lo tanto, y es una tentación muy grande, creo, en el proceso creativo, que uno quiera hacer algo lo antes posible, incluso bien intencionadamente, sácale el ego, incluso porque tengo ganas de proponer y de contribuir y de aportar. Yo diría, respira un momento de calma, cállate la boca y escucha. No quieras algo hasta no haber escuchado, y lo voy a llevar, debe ser quizás un par de semanas. No es tanto tampoco, no es un diagnóstico infinito. Pero si entiendes que tu primer trabajo es diseñar la pregunta antes que diseñar la respuesta, lo que vas a estar haciendo ahí es identificar la naturaleza de las fuerzas que intervienen, que van a informar la forma de tu proyecto. Esas fuerzas, por decir algo, si es que yo estoy trabajando en un proyecto donde tengo una estructura preexistente, probablemente la estructura sea muy relevante, es una fuerza en juego. Pero si estoy construyendo en un solar cualquiera, que me premien porque no se me caiga el edificio, no tiene ningún sentido. Es el mínimo que tienes que hacer, no es en realidad determinante para ese caso. Por lo tanto, no es que entonces pasas porque tengo que preocuparme de la economía, tengo que preocuparme de la ecología, tengo que preocuparme del presupuesto y los materiales. Dependiendo de la pregunta y el proceso de participación, lo que busca es saber qué importa más, qué es lo que es un factor decisivo que va a hacer que algo tenga éxito o fracase. Antes de siquiera entrar a la cosa de la mediación, que yo no sé si en los procesos participativos hayamos alguna vez mediado en nada, nosotros no somos quién para mediar entre partes en conflicto, lo único que sí haces es ayudar a acordar cuál es la pregunta. Porque si acuerdas cuál es la pregunta, entonces es mucho más fácil luego que la respuesta, cuando la des. Y ahora salto a la tercera semana, cuando ya pasó el proceso de que te callaste la boca y solo escuchaste, entonces sigues con la boca callada, dibujas. Porque si algo tiene el papel en blanco, es que ahí hay síntesis. En eso que rayas, si hiciste bien tu trabajo de escucha, esa salto al vacío, y diría yo que en general es intuitivo, porque el proceso de escucha es racional, tienes que identificar con claridad las fuerzas, pero es inevitable que en algún momento hay un salto al vacío, y eso quizás sea la única dimensión artística de la arquitectura, que como el arte tiene que funcionar con certezas parciales o con incertidumbres altas, y aún así poder proponer. Y ahí es donde cae la diferencia entre la consultoría y la autoría. Un consultor o un experto, como dice Italo Calvino, es alguien que en un determinado campo te sabe decir exactamente lo que no hay que hacer.
Pero ¿qué es lo que sí hay que hacer? Bueno, eso es un riesgo. Y el consultor lo que hace es entregarle todas las variables al cliente o al mandante para que tome esa decisión, y el autor, en cambio, lo que hace es tomar ese riesgo en la forma de propuesta. Ordenas la información que escuchaste en clave de propuesta, no en clave de diagnóstico. Y creo que ahí la intuición profesional juega un rol fundamental, porque es capaz de capturar muchas más cosas que las que uno conscientemente cree que sabe. Y por eso, desde dimensiones concretas a intangibles. ¿Puede fallar? Claramente puede fallar. Entonces lo haces de nuevo, otra vez y otra vez. Y para eso, en ese proceso iterativo, haber acordado cuál es la pregunta es clave, porque entonces en esas elaboraciones o, digamos, esto sí, esto no, si yo solo tengo la respuesta, empieza a operar el gusto o la agenda o los prejuicios. Cuando está clara la pregunta, es mucho más fácil conducir el proceso iterativo, porque es evidente qué es lo que queda más lejos o más cerca de eso que estaba tratando de responder. Cuando eso ocurre, nunca nos ha pasado que en verdad la palabra mediación sea la que opera, sino que termina ocurriendo, y a veces para la sorpresa de todos, pues, comunidades y propios autores, ¿cómo fue que esto hace sentido? Muchas veces yo diría que es bien sorpresivo, y quizás ese sea uno de los poderes de la arquitectura, que es capaz de conciliar fuerzas, esas fuerzas identificadas que muchas veces empujan en direcciones contrarias. Muchas gracias. ¿Listo? Ah, perfecto. Hablando un poco de cómo se diseñan estas preguntas, creemos que de ahí, bueno, dentro de los talleres que hicimos, creemos que de ahí también se derivan perfiles más específicos para coordinar ciertos proyectos y ciertas problemáticas, y también contestar ciertas preocupaciones, como por ejemplo el rol o el perfil de un sociólogo, un antropólogo, cuando se debe de trabajar con una comunidad, o el rol de un biólogo, un hidrólogo, cuando tenemos que hablar de un paisaje de valor ambiental, entre otros. ¿En tu oficina existen estos perfiles? Y si sí, ¿cuáles son y cómo funcionan para que la gestión de un proyecto sea mucho más plural y más diversa? La respuesta corta, no, no existen esos perfiles, pero al mismo tiempo parte del diseño de la pregunta implica diseñar el equipo. Cuando tú no sabes algo, hay dos caminos: o estudias, y en general yo creo que es lo que nos enseñaron a nosotros, al menos a mí en la universidad, quizás medio deformadamente, porque digamos, casi lo que se esperaba es que te encargaban en un colegio y al final del semestre eras experto en educación. Te encargaban un hospital y casi eras médico. Y creo que es un error. Lo que sí, en cambio, tienes que hacer es aprender a hablar el lenguaje de la medicina o de la biología o de la sociología, pero entras a esa discusión con tu conocimiento específico, que es hacer forma. El trabajo del arquitecto es darle forma a los lugares donde la gente vive. No es más difícil que eso, pero tampoco es más fácil que eso. Dar forma implica poder identificar qué es lo que informa esa forma. Y esa forma es informada desde todos estos otros planos de las fuerzas en juego significativas. Y para poder entender lo que esos lenguajes, esas fuerzas me están hablando, tengo que hablar esos idiomas. Tengo que saber de economía, pero no soy economista. Tengo que saber de política sin ser político, y de trabajo con las comunidades sin ser sociólogo o asistente social. Pero una vez que hablas ese idioma, el trabajo de uno es traducir a forma esa síntesis que la forma tiene para enganchar en una conversación que está en el plano grande de la sociedad, pero pasa a través del conocimiento específico de la arquitectura, que es hacer
formas, que no es formalismo, es que hay que inevitablemente decidir qué proporción, qué tamaño, qué material, qué estructura, es inevitable. Y algunas traducciones permiten que esa vida que luego ocurre adentro sea mejor y otras se equivocan y queda peor. Entonces, ese trabajo de traducción implica hablar esas lenguas de los otros sin transformarse uno en ese experto. Y la otra cosa, que el otro camino, que al menos a mí en el que me entrenaban en la universidad, que tenía una cuota de llevarte, o sea, te descuidas un momento y la arrogancia así, ¡pah!, cae, pero en el centro. El otro, o sea, un camino sería estudiar, bien entendido, y estudiar esos idiomas, no para poder entender. El otro, que ha sido mi experiencia, es que te asocias con el que sabe. Y Elemental partió asociado con un ingeniero de transporte en la Universidad de Harvard. Claro, yo podría haber hecho el esfuerzo titánico de entender en qué consisten las políticas públicas, o veo que el tipo brillante de la escuela de gobierno, que sabe exactamente qué es lo que tiene que preguntarse, y entonces cuando Iacovelli formula las preguntas, bueno, ahí está el arquitecto que se escuchó, se quedó callado, y luego dibuja algo y le muestra a Iacovelli y le digo, ¿y qué te parece esto? Ese es el trabajo, que creo que puede ser otra manera de con esos conocimientos distintos, y ahí es muy relevante saber identificar a quién. No son un equipo cualquiera, de cualquier proyecto que estemos haciendo hoy en día en la oficina, de hecho los presentamos así, como equipos creativos. El proyecto que estamos haciendo en Qatar tiene ingenieros estructurales, tiene ingenieros medioambientales, tiene ingenieros de iluminación, y después va a tener 50.000 consultores. Pero el equipo creativo, y todas esas oficinas están en Alemania o en Suiza, no están en nuestra oficina. Pero es muy relevante saber identificar de todos los ingenieros estructurales, ¿cuál? De todos los medioambientales, ¿cuál? Y eso diría yo que ese talento sí que importa. ¿Cómo olfateas al que va a ser más agudo? Que incluso no necesariamente te va a hacer la vida más fácil, pero es el que va a hacer las preguntas correctas y probablemente, y eso le daría un valor alto, ¿quién es el que tiene más calle? Yo diría que uno, es una expresión, no sé si se entiende aquí, parte de la dificultad de la discusión pública hoy en día es que hay gente con exceso de escritorio o exceso de redes sociales y falta de calle. Cuando tienes calle, otro gallo te canta. Las cosas son, tienes que aprender a vivir con el suficientemente bueno, y en las redes sociales te destrozan si no es perfecto. Bueno, con calle veamos lo difícil que es el bien común y el suficientemente bueno, tiene una cosa muy potente. Y lo hablábamos, de hecho, justo antes. Yo diría que no estaría mal entender en este darle valor a la calle, que se podría, al menos considerado, darle el beneficio de la duda a sustituir el menos es más de Mies por el más o menos. Yo creo que en los problemas complejos, y en Latinoamérica creo que somos expertos, y en el más o menos así, pero que no tiene ni un milímetro una cosa negativa, me parece que es ese ámbito, de quizás no de mediación, pero sí de negociación, donde puedes eventualmente poder hacer convivir fuerzas que de lo contrario empujan en direcciones contradictorias. Bien, ahora quisiéramos invitar a la comunidad que está acá presente a ver si tiene alguna pregunta que quisiera hacerle al arquitecto. ¿Cómo lo haces? Hola, ¿cómo estás? Yo te quería consultar más que nada, por ejemplo, no sé si saben, la FAU, estamos en un proceso de reforma o de hablar sobre el plan de estudios. Parece que es muy importante porque son los que forman los futuros profesionales
¿Y cuál le parece, cuál podría ser una pregunta para hacernos para este cambio? ¿O por dónde comenzar? ¿O qué piensa al respecto? A ver, yo diría en corto dos. En general, bueno, y voy a partir por la experiencia que yo tuve como estudiante. En general, en la enseñanza de la arquitectura asociada al mundo de las artes, como que lo que se privilegia es que tu imaginación pueda volar libre. Y para eso, en general, la enseñanza le quita restricciones a un determinado problema. Haz que vuele tu imaginación. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a una disciplina creativa. Es porque hay restricciones que hay que ser creativo. Y esto yo lo aprendí de nuevo con Jacobelli, ya titulado, que para hacer el proyecto elemental teníamos que encontrar algún lugar donde hacerlo y terminamos dentro de la Facultad de Arquitectura de la Católica, todavía como una iniciativa académica, antes que se transformara en un proyecto profesional. Y Jacobelli, ingeniero de transporte, terminó siendo profesor, tenía que estar contratado en la Escuela de Arquitectura para que pudiéramos desarrollar el proyecto. Entonces, claro, a Jacobelli lo tenían que invitar a las correcciones de taller, de cursos superiores. Y no se me va a olvidar nunca una corrección que era un colegio en la periferia de Santiago. Si uno mira el título, que sería la malla curricular, el plan de estudio, dice, perfecto. O sea, con esto estamos preparando profesionales para preocuparse de un problema significativo, la educación, en barrios donde se requieren servicios, ¿no? En las periferias. O sea, desde el punto de vista del papel, uno diría, tenemos el currículum, el plan de estudio perfecto. Y en ese examen de proyecto, Jacobelli escuchaba uno tras otro a los estudiantes convertidos en expertos en educación de cuántos metros cuadrados se necesitan para que el educando tenga el ambiente, bla, 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 bla. Y después que hablan todo el resto de la comisión, viene Jacobelli y pregunta al equipo que en ese momento estaba presentando. ¿Ustedes fueron a hablar con algún sostenedor de colegio, que son las personas que en Chile en ese momento con sistemas de subsidios son los que organizan un colegio, reciben subsidio del Estado y prestan el servicio? ¿Fueron a hablar con un sostenedor de cuántos metros cuadrados se puede construir con fondos públicos? No, no fuimos nunca. Bueno, todos los de este taller han supuesto, pues según estándares internacionales, el escritorio, 8 metros cuadrados por estudiante, estoy inventando, no me acuerdo si era el número o no. La realidad en las periferias es que un sostenedor tiene que parar un colegio con 4 metros cuadrados por habitante. Entonces, todos los supuestos sobre los que estaban construidos y para los que se entrenaron para salir a hacer colegios en la periferia, el primer día de calle no sirve. Y sería bueno que en la formación entendiéramos que hay que, medido todo lo que uno quiera, pero entender que hay que meterle restricciones a la ecuación para que entonces uno encuentre los grados de libertad y sea creativo. Eso a mí me parece que es la primera cosa que es fundamental, en vez de huirle a la restricción, ponerle la restricción, que no significa que el taller de primer semestre hagas el presupuesto de una obra. Pero eventualmente no estaría mal saber. Pero el punto es que uno se entrene en saber lidiar con restricciones, no en hacer volar la imaginación. Porque volar la imaginación es un problema privado, que a quién le puede importar. El cambio, la restricción es un problema colectivo, que ese sí que importa. Lo segundo, diría que la malla curricular, el programa, voy a ser bien radical, no importa nada. Lo que importa es quién te lo enseña. Y eso finalmente lo que hace que una escuela, especialmente diría yo de arquitectura, donde la enseñanza remota no funciona, implica juntarse cara a cara. De nuevo, ¿por qué estamos aquí? Y venimos desde Chile
y nos juntamos, porque todavía juntarse cara a cara es lo que hace la diferencia en transmitir conocimiento de una generación a otra. De esa, el 95% de la comunicación es no verbal. Todas las dudas frente al papel en blanco, esa cosa que es tentativa, creo que va por allá, no. Eso finalmente uno lo observa, mira a otros que saben, lo aprende y entonces al final lo que importa son conversaciones significativas con gente que te marca una diferencia. Esos son los profesores finalmente los que hacen la diferencia. Y hacen la diferencia, creo, los buenos profesores y los malos profesores. Los malos son muy útiles porque en una edad en que estás formando tu espíritu, te ponen el incentivo perfecto para demostrar que están equivocados. Y esa independencia intelectual me parece que fue ser fundamental en tu ejercicio profesional posterior, por lo tanto creo que le agradecería, al menos en mi caso, le agradezco mi formación tanto a los buenos profesores como Fernando Pérez, como Hernán Riesco, Rodrigo Pérez de Arce, y también a los malos profesores que tuve, que son un montón. Pero que tenían esa cosa de, a este yo le demuestro, por llevar la contra, que no es así. Y eso sí me parece que es un temple intelectual que es tremendamente útil luego en la realidad, con fuerzas en juego que son muy friccionadas. Entonces, respecto a la discusión del plan de estudio, la pregunta yo diría qué, diría quién, y en cualquier caso con restricciones. Gracias, Ale. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, estamos on time, bueno, así que podemos avanzar. Voy a invitar al señor Oliver Oswald, director de Holcim Latinoamérica, a subir aquí y a cerrar el evento. Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, un placer. Quizás antes de comenzar, primero, muy buenos días, o ya tardes, ¿no? Casi, dependiendo de cómo lo interpretemos. No saben cuánto me llena de inspiración ver a tanta gente joven aquí. Ustedes son el futuro de nuestro planeta y nosotros como grupo, como una parte esencial de nuestra estrategia, hemos definido que estamos trabajando para la gente, las personas y el planeta. Esa es una parte esencial de nuestra estrategia y ustedes son parte de esto. Ustedes son las nuevas generaciones y no saben cuánto me ha inspirado ver estos proyectos y me encantaría ver todos los proyectos implementados ya por los problemas que tenemos como sociedad, como planeta, como decía Alejandro hace un par de minutos, el sentido de urgencia para implementar las cosas ha incrementado. Así que de verdad para mí es un súper honor poder estar y un privilegio poder estar hoy aquí con ustedes y poder compartir el escenario con grandes personas y ver estos muy bonitos proyectos. La Fundación Holcim ha desempeñado un papel esencial para nosotros como grupo por muchos, muchos años. Lo mencionó hace un ratito la directora de la Fundación. Hace casi 20 años la Fundación es parte de nuestra compañía y nos guía en muchas cosas, incluyendo la estrategia que les acabo, o una parte de la estrategia que les acabo de mencionar. El grupo Holcim, junto con todas y todos los demás actores de nuestro sector, ha sido polinizado con todas las ideas de los directores de la Fundación, del Consejo de la Fundación, tal como lo es Alejandro, y con todo el resto de la red que
se aglutina alrededor de esta fundación. Estamos súper, súper, súper orgullosos de que la Fundación Holcim haya elegido hoy Argentina, que haya elegido Córdoba como sede para este muy bonito evento. Y también estamos extremadamente agradecidos a la Universidad Nacional de Córdoba por ser los anfitriones, pero también por habernos acompañado muchísimos años en esta trayectoria, porque no es algo que comenzó hoy, sino que es algo que lleva muchos años gestándose, así que un agradecimiento gigante a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y de Diseño. A lo largo de los años, la diversidad de las mejores prácticas que se han gestado dentro de la Fundación Holcim han sido sumamente variadas y, tal como lo hemos visto, muchos de los proyectos galardonados han sido proyectos emblemáticos en muchas de nuestras sociedades y en muchas de nuestras ciudades de Latinoamérica. Latinoamérica es una zona que requiere muchas ideas para solucionar muchos problemas de las sociedades que tenemos en nuestra querida Latinoamérica, sobre todo para la construcción social y la construcción sostenible. Y es ahí donde la Fundación Holcim ha cumplido un rol fundamental y que a mí personalmente me llena muchísimo de orgullo poder ser parte de esa transformación y parte de esta historia. Hoy definitivamente no es la excepción. Los invito, las invito a festejar este día y a felicitar a los galardonados. Quiero pedirle a todos los ganadores, ganadoras, a sumarse aquí en el escenario para una foto en conjunto, y a todas, todos les deseo una excelente tarde. Muchas, muchas gracias. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful.